Amantes de la naturaleza, ¿cómo han estado? ¿Cómo van? Miren, hoy les voy a compartir un trabajo que estoy haciendo con el amigo Oscar y con el amigo Sebastián sobre este Ficus benjamina. Es un árbol que Oscar tenía aproximadamente hace 20 años. Como podemos ver, está un poquito enroscado en el nevar y en la zona de abajo. También tiene muchas ramitas muertas, muchos cortes antiguos que estaban ya por pulirse. Entonces se empezó a pulir, se empezó a organizar todas esas zonas de cortes que no estaban bien hechos anteriormente. Entonces le estamos poniendo un cicatrizante, también le estamos poniendo unos tensores para hacer este árbol un poco más ancho. Como ven, es un árbol tropical. El Ficus benjamina es un árbol muy tropical y muy utilizado a nivel mundial en este bello arte milenario del bonsai. Mírenlo ahí como quedó de copa abierta, se ve muy bien. Este es lo visualizado del árbol, entonces lo vamos a tener que sacar más adelante de ahí y taparle toda esta zona con una bolsa y hacer que tire raíces y se fusionen esos dos troncos, y luego empezar a aclarar toda esa parte del nevario. Pero todo eso lo vamos a desarrollar poniéndole sustrato y incentivando el árbol a que saque raíces en esa zona. Va a ser algo así, va a quedar espectacular. Aquí tenemos este junípero escuamata, es un junípero San José. Mírenlo como está de bonito. Tenía unas ramas larguísimas, se las fuimos cortando en una primera sesión, lo limpiamos un poquito y ya en esta sesión lo vamos diseñando más, buscándole la alternancia en las ramas y mirándolo de acuerdo al diseño que hemos visualizado desde el comienzo. El diseño es un árbol inclinado, como lo pueden ver, tiene unos follajes muy bonitos. Sebastián lo está alambrando, cortándole una que otra ramita, mirando las secuencias de las ramas en el diseño. Ahí podemos ver, lo seguimos aclarando, cortándole lo que nos sirve, alambrándolo y buscándole la línea al árbol. Como podemos ver, ahí está casi con el frente como es. Arriba, luego más adelantico, le arreglamos todo lo que es la parte del ápice. Ahí vamos cortando, miren cómo va quedando. Es un video pues en cámara rápida, espero, ahí le corté un pedazo del ápice, si vieron. Bueno, espero más adelante poderles compartir videos más explicativos. Este es un curso personalizado que le estaba dando a estos dos amigos, a Sebas y a Oscar. Espero que lo estén disfrutando y los invito a todos a que se suscriban al canal de Arte Vivo, a que me apoyen, a que le digan a sus abuelitas, a sus amigos, a sus hermanos, a sus tíos que se suscriban, porque este canal va para adelante, lo vamos a llevar muy bien y entre todos lo vamos a hacer muy grande. Necesito mucho de su apoyo para poder seguir con este canal, impulsándolo, creciendo, compartiéndoles cada vez más conocimientos. Miren aquí cómo se ve el árbol inclinado, Seba lo está dibujando, le estamos dando la vuelta. Miren los follajes como se conservaron, van alternaditos y se trató de ser muy cuidadoso con el árbol. Miren Seba cómo está de juicioso dibujando el árbol. Ahí ya va terminando, eso es lo que él ve. La libertad ante un diseño también es muy importante. Ser libres, disfrutar de este arte, no encapsularnos que tiene que ser de tal forma como dice tal técnica, no, disfrutarlo. Lo llamamos bailarín. Miren qué belleza los perros, la perrita, hermoso, hermosa. Bueno, así va quedando. Miren, este es el resultado final. Lo vamos a dejar, estos juníperos es muy importante no sacarlos de una de la bolsa ni plantarlos. Lo vamos a dejar en esa bolsa durante 6 o 8 meses. Aquí el jardín del amigo Oscar, miren cómo es de hermoso, lo ha ido organizando. Miren por allá, muy bien. Aquí vamos terminando con el Ficus benjamina. Pueden ver, poniendo tensores, aplanando la copa, y así se fue todo. Muchísimas gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos en el próximo.